Desecha la violencia cuando hablas. No emborraches tu realidad con más litros de más. Toma más libros de amarlas. Más libros de amar palabras. Claro que sí, para eso estamos aquí en Sode Rimas, para el Festival de la Palabra, en sus diferentes estilos. Venga la poesía de donde venga, no nos importa si viene del hip hop, del lado de los cantautores, de los poetas más líricos, o sea, aquí tiene cabido todos los estilos de poesía que os podáis imaginar o que seáis capaces de generar. Y bueno, sin ir más lejos, pues hoy contamos con un nuevo azarismo de Bolo García. Pues si antes estaba hablando de generar acción poética, aquí tenemos a Bolo, se ha inventado una palabra, porque sus aforismos o haikus, o como quieras llamarlos, no le encajaban en esa definición, y él se ha inventado azarismos acrobáticos sin red. Aquí podéis ver el siguiente, en nuestro segundo programa, en el primero ya tuvimos uno, y bueno, espero que lo disfrutéis a lo largo de este programa. Y bueno, hoy la verdad que tengo un pequeño problemilla porque viene Karim Chergi y claro, yo tengo problemas con Karim porque últimamente, no sé, en vergüenza ajena que presentabas un nuevo libro, pues por circunstancias no pude ir a verle. En Diablos Azules, La Voz del Poeta, estuvo hace un par de semanas y tampoco. En Aleatorio también ha estado, estuvo el otro día en Vigo, por ejemplo. Y bueno, la verdad, no sé lo que nos está pasando, que no logramos encontrarnos. Así que ya dije, bueno, pues vente a mi programa y bueno, resulta que ahora se ha perdido por la M30. Me tiene preocupado. Y bueno, estoy mirando el reloj, pero este reloj está parado. Tampoco, no sé muy bien lo que hacer. O sea que como no venga ya... Anda, mira. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues, macho, me estoy acordando de eso, de que te he visto por Jans de poesía recitando, pero este libro en concreto, Blanca es la ausencia, no te lo he visto ahí presentar, por no he podido verte. No está en el destino, sí. No está en el destino. Sí, sí. Así que nada, y bueno, estoy muy contento de que hoy te hayas venido aquí a Sode Rimas y tal. Gracias por la invitación. Y bueno, yo estoy muy intrigado, interesado, admirado, de cómo te has creado generado tu mundo poético y cómo te lo vas puliendo poco a poco en base a tus necesidades, tus urgencias, tus necesidades como poeta. Y bueno, el caso es que llevas más o menos en un intervalo de un par de añitos y bueno, has sacado tres poemarios autoeditados. Y bueno, quiero que nos expliques un poco cómo ha sido este ciclo poético y cómo lo vives la poesía. El ciclo ha sido un poco acelerado, eso sí es verdad, pues porque yo antes no había escrito pretendidamente en verso nunca. Y sin embargo, pues bueno, cuando te entras en este mundillo, pues escribes, parece que tenemos un problemilla. ¿Ahora se escucha? Pues casi que lo tenías apagado. ¿Sí? Pues es que son las prisas. Pero bueno, no pasa nada. Pues nada. ¿Tiramos? Que no... como te estaba diciendo, pues sí, un poquito acelerado, pero bueno, al ritmo que uno se va marcando, siguen saliendo letras y uno son letras que a uno no le da mucha vergüenza exponerlas y presentarlas. El feedback que recibe más o menos es positivo y entonces, pues bueno, eso le envalentona a uno a seguir, no ya a seguir creando, porque la creación tampoco depende tanto del feedback de la gente, pero sí a seguir mostrándolo y bueno, agradecido. O sea, que ese es tu primer punto de apoyo, es sentirte a gusto con lo que escribes, básicamente, ¿no? Sí. Y luego ha sido igual el ritmo que uh-huh. te marcaba tus ritmos de escribir poesías uh-huh. y el ritmo que a lo mejor te puede imponer una editorial no encajaba y has sido a tu bola, digámoslo así, autoeditándote. No, realmente es que nunca pensé en cuestiones de publicar en editorial. Yo, mi única preocupación es escribir y que los últimos poemas sean mejores que los anteriores.
En ese sentido, una vez reunido una serie de poemas que yo creo que son defendibles en público y tal, el canal para mostrarlo, para presentarlo a la gente, nunca pensé que el adecuado para mi estilo, no para mi estilo creativo, sino para mi posicionamiento respecto a la industria editorial y tal, fuera una editorial clásica. Entonces, también estamos hablando de poesía, donde las tiradas son relativamente cortas y eso, y siempre vi como mucho más, con mucho más factible las cuestiones de autoedición que no la de editorial Maya y que otras editoriales. Puede ser autoasumible el que en un momento dado alguien se plantee autoeditarlo por este tema que estabas comentando de las tiradas y tal. Y yo la verdad que te ajustas bastante a nuestro espíritu de programa para esta segunda temporada. Y te digo por qué, porque tú más o menos pues estás trabajando de una forma más o menos, digamos, continua o periódica. Y claro, semanalmente vas generando tus poemas y tal. Y bueno, este año nuestro espíritu es un poco de poner esos poemas a prueba aquí en Show de Rimas o en una jam por ahí, cualquiera donde te atrevas, y ese es nuestro espíritu de este año. Es simplemente lo que estás comentando, vas escribiendo, vas lanzando al público, vas viendo lo que recibes del público y luego ya te planteas autoeditarte o que te lo editen o ya... Sí, pero bueno, todo parece, aunque los poetas seamos así como muy dispersos, pero todo al final acaba encajando y Karin, yo creo que lo estás haciendo encajar muy bien. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que estar agradecidos a espacios como el vuestro, espacios como los bares que se están abriendo a la poesía, y ya no solo en las jam periódicas de los sitios que has mencionado y otros, sino también a una programación cultural donde cada vez se le da más espacio a la poesía, y yo creo que somos unos privilegiados aquí en Madrid porque hay una apuesta la poesía, y una poesía y sin ponerle o sin pedirle ningún tipo de apellido. En estos sitios que han mencionado, vosotros mismos dais cabida a todo tipo de estilo y de propuestas artísticas, y eso hace que tengamos que sentirnos privilegiados, porque no se da en todas las ciudades. Yo lo veo como una plataforma bastante buena o bastante estable, digámoslo así. Que bueno, esta oleada, pues yo lo estuve comentando la temporada pasada, que bueno, nace un poco con el espíritu del Bukowski, Carlos Allen y toda esta gente, que ahí empezó un foco bastante, bastante bueno, ¿no? Muchos poetas que ya algunos han pasado por aquí y bueno, siempre hemos estado comentando. Y bueno, simplemente, como a mí me gusta que la poesía hable por los poetas, ¿sabes? Te vamos a lanzar al escenario poético de Pseudo de Rimas. Y bueno, simplemente un apunte, esa la carátula, sé que la ha hecho Paula Díaz, y yo soy un enamorado de Paula Díaz, es una diseñadora... ¿Qué puedo decir? Se ha encargado de mis dos últimos poemarios, la portada la ha hecho ella, y creo que es un reflejo también de una de las suertes que tenemos aquí en Madrid, de que tenemos gente con muchísimo talento, diseñadores con mucho talento, poetas con mucho talento, cantautores con talento, y la suerte de moverse en estos círculos es que uno puede descubrir ese talento, y Paula Díaz a mí me tiene maravillado con las cosas que hace, a mí me encanta. Y por pues eso se va sumando aquí, se va sumando personas, talento, todo el que quiere pues aportar su granito de arena por esta pasión que es la poesía, pues le abrimos las puertas. Muchísimas pues gracias. Pues nada, pues... Si está, os leo algo. Sí, sí. Vale. Que te sientas cómodo y bueno, pues que hable la poesía por. Muy bien. Luego. Muchas gracias. Voy a leer unos cuantos poemas de lo nuevo que estoy escribiendo, que tiene un tinte más social que mi poesía anterior. Esto se llama La traición a una generación. Nos dijisteis estudiad, y vuestros serán el pan y la sal de la mesa digna. Nos dijisteis estudiad, y rezamos el credo de vuestras universidades de piedra. Estudiad, y aprendimos a sentir en todos los idiomas, a seguir el paso de la hormiga que nos antecede,
aprobamos todos los exámenes para evitar la nada y ahora cuelga inútil de nuestras paredes la piel enmarcada de nuestros esfuerzos y sobre vosotros vuela el boomerang de la traición a una generación que ya nunca volverá a creer. Esto se llama Nuestras Desconocidas. Sistemáticamente mueren unas 60 mujeres al año por violencia machista. A vosotros, que segáis la vida del amor por no poder retener las huellas del amor marchándose, que os llamáis hombres, pero no entendéis que solo es de ella su cuerpo moviendo el aire, solo de ella su voz en el alambre, solo de ella la sombra que sostiene sus escombros. A vosotros este grito, que no nos devolverá a nuestras desconocidas, nuestras 60 muertes puntuales, que nos duelen igual que la amiga, la hermana, la madre muertas, porque es dolor del bosque cada árbol talado. A vosotros este grito, el aullido alto de nuestras pieles desgarrándose, para que ojalá nunca os abandone el eco de nuestro desprecio. Este se llama Nuestros versos sin prójimo. ¿Cuántos poetas como nosotros hacen falta para comprender la sintaxis de lo banal? El amor, el dolor solo nuestro, herida y beso solo como palabras, complementos de moda, el boli recorriendo liviano el papel, tinta invisible que nos proporcionará mujeres, noches, pero que no perdurará como perdura la palabra esencial que orada al folio mientras extingue todo a su paso. Este se llama Involución. Ten, estas son las ruinas de mi casa, el fracaso del hombre sin humanidad, 2,5 millones de años después del miedo a los rayos del cielo. Ten, estas son las ruinas de mi casa, nuestros ojos ciegos en cada telediario, las nubes rajadas por el vuelo del misil sin ojos de nuestro silencio, mirar hacia otro lado mientras en la tele un bosnio, un sirio, un somalí agonizan en un dolor en otro idioma. En un dolor que hemos decidido que no nos pertenece, pues solo es nuestra la pena sola de nuestras penas. Solo importa el llanto propio, la grieta relativa que nos aflige y que es coartada para mirarnos al espejo sin desviar la mirada de tanta vergüenza. Me lavo, los dientes frotando el cepillo con furia, hasta medir el hilo de sangre acariciando la encía. Entonces escribo. Nunca antes. Me sangro la encía para ser el verso que aún resuene cuando nos hayamos ido, el verso que recuerde que no fuimos solidarios granos de arena, sino cada uno su propio desierto. Nunca los ojos del mendigo nos llamaron por nuestro nombre y así permanecimos, levitando imperturbables en la arquitectura mentirosa que nos sostenía por encima de cualquier rastro de dolor ajeno. Escribir sobre el papel un punto y quedarse a contemplar la nada alrededor. Soy ese punto, sois esa nada. Nadie escucha el grito en la intemperie que de noche azota los vértices del desierto. Descifrar en las runas antiguas de los primeros hombres la fraternidad perdida. El gesto atávico que nos abrace al otro, como cuando un trueno rajaba al cielo como un dios y buscábamos refugio en otro miedo hermano. Remover los escombros, quemamos Roma como Nerón y todos saben que fuimos nosotros. Sí, es urgente el único aire ya posible, el aire nuevo de una humanidad nueva, antes de que las hormigas lleguen para cargar con nuestros cuerpos como al último de los Buendías. Y ya el último. Y pese a todo, no estamos solos. Tenemos cómplices, aquellos que sostienen el verbo con sus manos cada día, el peso de un discurso de humanidad improbable cargado a la espalda y en la mirada la aceptación tranquila de quienes saben que nuestra derrota hoy es necesaria para el advenimiento un día de un hombre, una mujer, nuevos, que harán posible el amor prójimo en el que nosotros fracasamos. ¿Qué tal, Karen? Bueno, pues yo, aunque bueno, sabes, Karin es un poquillo
Modesto, vamos, modesto y tal, pero yo sé que sí. Hay editoriales, o sea, no es que... Se deben estar dando de tortas, ¿no?, para editarle, seguro, la cantidad de editoriales que hay ahora. Sí, pero hay, mola que las tenga ahí, ¿no?, un poquillo... Hacerse querer, vamos. Sí. Bueno, tío, pues tú, por cierto, también tienes algo... Pues en este mundillo, ¿no? En plan, sí, editorial. Algo tenemos por ahí. Estuvimos en el Versódromo que organizó Sergio Escribano. Sí, ahí yo me acuerdo. En el, muy buena, en muy buena. El campo de la Cebada. Cuando hacía buen tiempo, ¿eh? Sí, joder, no veas. Y por ahí hubo de todo, un poco de autoedición y ya pues libros de editoriales más como Paralelo, ¿no?, que es la vuestra. Por ejemplo, Paralelo, que nació, pues eso, paralela a otra editorial de fanzines que teníamos antes. Pero vamos, ahí hubo de todo, hubo rap, hubo poesía, un montón de escritores esclavizados a la máquina Momento de escribir, Verso, que ya, ya se irán asomando por aquí por el programa también. Tengo muchas ganas de... de hecho en el Versódromo pues ya pues les grabamos algún reportaje y tal, pero os lanzo el guante para que vengáis. María Elena del Pino y compañía, Tania de los Bosques, bueno, Tania está en California, ¿no? Por ahí. Ah, mismo, sí, está un poco aquí al lado. Igual que Sergio, que no ha podido venir, que está de retiro espiritual en la sierra. Eso es lo que nos ha contado. Eso es lo que, que, bueno, que ya, viniendo de ya Sergio, entendemos con lo de retiro espiritual lo que quiere decir. Pues eso, la cabra tira al monte y Sergio se pilla la guitarra y se pira por ahí. Se nos escapa. Se nos escapa. Pues nada, yo creo que se le ocurrió bastante, estuvo bastante en su salsa y yo creo que podíamos poner, si no todo el reportaje, un poco para abrir boca, un poquillo, ¿no?, para abrir boca, luego... para que la gente y tal, y luego ya remontamos en el programa siguiente. Así que os vamos a poner un vídeo, Momento Verso, en el campo de la Cebada, Madrid. Aire libre, mucha poesía, música, autoedición y bueno, muy buen ambiente. Traficar. ¿Cómo? Con el tiempo. ¿Ya te lo dices? El color de la noche. Ahora. 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 Hola, estamos aquí preparando el show de rimas y nos hemos venido hasta el Versódromo. Aquí hay un encuentro de distris y editoriales que se están juntando con otro evento que se llama el Cantamayanas, que nos está amenizando el día. Y como podéis ver, esto está llenito de gente. Y ahora que ya hemos establecido comunicación, vamos a hacer un pequeño recorrido por las distris y las editoriales y luego vamos a hacer un pequeño reportaje sobre el momento Meikia, a ver si podemos pillar el escándalo antes de que se pire. ¡Vamos! Normalmente la gente no sabe qué es exactamente una distri, pero cuando vamos aquí, como hay muchas, nos acercamos y preguntamos. Aquí tenemos Amor Distritus. Es un proyecto que nace en Almendralejo. Es una revista que trata un poco de recopilar pues, textos, ilustraciones, fotografías de distintos artistas, autores, sobre todo principalmente de Extremadura. Luego también hay gente también que participa del resto de España. Tu propuesta es de las más autónomas de todas. Tienes una creatividad que proyectas totalmente en lo que llevas en tu puesto porque es tu forma de vida. Cuéntanos un poco cómo trabajas. Bueno, yo estuve 3 años en Granada trabajando en la calle y yo tenía este puesto. Y la idea es que vos cojas lo que quieras y si no te gusta lo puedes cambiar. Hay cuentos, poesía erótica, piropos, larga, corta y... pegatinas y libros. Y además me he expandido a lo textil con camisetas y bolsos. Todo autoeditado y escrito a máquina. Ediciones Deliciosas básicamente busca poemas que te toquen el alma un poquito, que te toquen el alma y el cuerpo y todo lo que te hagan sentir y que digan... Y que digan las cosas que no has sido capaz de decir tú de otra manera. Por ejemplo, el poemario de Paz se llama El amor es un lugar común, y porque no hay nada más común probablemente que el amor, ¿no? Y sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, no es nada cursi, son poemas muy profundos, muy, muy bonitos, pero sin caer en clichés ni tópicos. Thank you.
Tania ha sido la que ha organizado toda la parte de Momento Meki, la que ha convocado a tantísimos poetas para escribir a cambio de la voluntad poemas sobre el tema que la gente les pide, y mirar la que ha liado. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nos cuentas un poco cuál es la propuesta poética de Momento Meki? Sí, la propuesta es... hemos traído 6 máquinas de escribir y hemos convocado a 40 poetas para que vengan a improvisar poemas para todo el mundo. Y bueno, el objetivo es recaudar todo lo que podamos para una ONG que se llama Living Meki. Y la idea es construir un aula en la única escuela que hay allí en Meki, está en Etiopía. Y bueno, pues la verdad es que está viniendo mucha gente, estamos muy contentos y la cosa está marchando muy bien. ¿Cómo lo llevas? Bien, lo llevo bien. Estoy aquí un poco... Tengo cerveza, tabaco y una chica bonita al lado. ¿Cómo lo veo, hermano? Pues por aquí hay más cosillas. Este es el puesto de Paralelo y Escritores Bárbaros. Que bueno, en fin, me gustaría que nos contarais vuestra propuesta. ¿Lorite? Sergio. Pues... Hostia, muchas gracias. Así se porta la organización en este tipo de evento con los humildes libreros. No, pues tenemos aquí el puesto de Ediciones Paralelo, que somos una asociación cultural. Vendemos los libritos a 10 euros y empezamos pues con el rollo de los fanzines y demás y autoediciones, y esta surgió pues paralela a ese rollo de ahí el nombre y tal. No sé si quieres decir algo. No, que somos una editorial sin ánimo de lucro y ahora vamos a empezar un proyecto cartonero. Y si nos queréis mandar algún texto corto para la cartonera, pues será un placer. Buscándonos Ediciones Paralelo en Facebook o en Twitter, nos buscáis, nos contactáis, y si nos queréis mandar algún texto para la editorial o para la cartonera, encantados. Víctor, por ejemplo, ha venido desde Granada para enseñarnos La Foquita, que además tiene una propuesta poética muy autónoma, ¿no? Tiene una visión... ¿Cuál es la palabra? Cuántica de la poesía. Sí. Te voy a recitar, me cago en la leche. Vamos a ver. Shakespeare cuántico, príncipes de Dinamarca, como Niels Bohr. Realismo o localidad, he aquí el problema. ¿Qué es más razonable para el mundo? ¿Tener las magnitudes definidas en todo momento? ¿O solamente consentir las interacciones para partículas adyacentes, prohibiendo la fantasmal acción a distancia entre ellas? Real, local, no más. Y pensar que una desigualdad diera fin a la ontología clásica de Einstein y a las mil inevitables discusiones sobre la paradoja EPR. He aquí un teorema devotamente apetecible. Real, local, real. Aquí tenemos a Benicio, que es el actual representante de Huelga y Fierro. Es archiconocido por ser la editorial de Panero, la única que le ha apoyado en los últimos momentos, y ha traído aquí su puestecillo, como podéis saber. Hemos traído una pequeña selección de los últimos libros que hemos sacado a Panero, y tenemos 2 ejemplares, uno de cada, de los poetas que hemos tenido colaborando en el proyecto Meki, de Máquina de Escribir: Ángel Muñoz y María Castrejón, que son estos libros que tenéis aquí. A la hora de apostar por nuevos autores, ¿en qué os estáis fijando? Sobre todo en la calidad y que digan algo diferente a lo que se está haciendo actualmente. Poesía de la experiencia, poesía social, poesía vanguardista también. O sea, tampoco queremos gente... Claro, queremos gente joven en Huelga y Fierro y que tenga algo que decir. Que en la poesía siempre es importante. Bueno, nosotros más que palabras trabajamos la cultura como herramienta social, y hoy en este evento que se ha gestado, el Versódromo, pues coinciden estos 2 elementos claves para nosotros: cultura y sensibilidad social. Entonces, pues es un placer estar aquí en un evento que, además de dar una visibilidad a la poesía, a la literatura de autores contemporáneos vivos, además crea una especie de red, tejido, tanto en el barrio como entre los diferentes autores, diferentes colectivos, editoriales, fomentando un poquito la conexión, ¿no? Y el crear unidos. Y la sensibilidad, que es una cosa así que está de capa caída en los últimos años en nuestro mundo. Pues sí, la verdad que sí. Fíjate cómo estamos. Mira, nosotros hacemos, como bien sabes, el evento Poesía o Barbarie,
y reivindica además eso, esa sensibilidad, esa alegría, esa cultura, esa poesía frente al escenario de barbarie en el que estamos inmersos. Cuando se mueva la autoedición, ahí intentaremos estar, siempre. ¿Y cuál es vuestra propuesta, por favor? Cuéntanos. Pues tenemos un poco de todo, desde artesanía hasta libritos autoeditados, hasta la joya de la corona, que son estos dibujos que hago con la máquina de escribir. Oh. Y vendo al precio libre para que todo el mundo pueda comprar. Tenemos aquí a Zoográfico y a Genoma Poético, que además han organizado otra... Bueno, a sangre, en Mercado Libre Editorial, otro festival. Genoma Poético es un trabajo que busca identificar el fenotipo de la poesía. Bueno, el siguiente puesto es una maravilla. Antipersona. Tenemos poesía, pero también relatos, novela, tenemos de todo. Cualquier mierda que nos gusta la editamos, la maquetamos y la publicamos. Y la propuesta hiperracionalista de Homo Bellamin, que no podría faltar aquí. Estos artefactos poéticos nos enseñan cómo debería ser el mundo. ¿Qué nos puedes contar, por favor? Hola, ¿qué tal, Sergio? Pues el mundo podría ser ultrarracionalista, y esa es la palabra que venimos a contar aquí. Viva el ultrarracionalismo, viva el número 7, que es lo que estamos presentando aquí. Acaba de salir, está calentito, y es una visión de España, 2025, dentro de 10 años, ¿dónde estaremos y quiénes seremos? Pues gracias al Versódromo lo podemos averiguar. Y el siguiente puesto aquí al lado es Amargor, es una de las editoriales con más proyección internacional y han venido aquí a primera línea a traernos sus últimos trabajos, que como podéis ver son muchísimos. Bueno, sí, tenemos una editorial, llevamos 12 años y procuramos sacar lo que nos gusta nada más de forma independiente. Entonces, pues bueno, dentro de la poesía pues tenemos 9 colecciones distintas y bueno, nos lo pasamos hasta bien incluso. Oye, y además enhorabuena por el evento este que has montado, una maratón. Nosotros montamos una maratón en los años 80 y la verdad es que ha cambiado mucho la cosa y creo que ahora hacerlo al aire público, nosotros tuvimos que hacerlo en un local y casi perseguido, y me parece estupendo. Y nada más, no deciros nada más. ¿Qué diferencias encuentras entre las propuestas poéticas de hace 30 años con las de ahora? ¿Qué digo de poesía? ¿Qué diferencias encuentras entre las propuestas poéticas de...? Hombre, ahora hay mucha más libertad, quizá un poco menos de conocimiento. Yo creo que hay que estudiar un poquito más, pero también, o sea, lo que sobra es libertad. Yo creo que hace falta combinar libertad con estudio y con capacidad. Cuanto más sepamos y más conozcamos y más relaciones establezcamos con las cosas y con nosotros, pues es probable que si lo olvidamos y conseguimos crear a partir de ahí, pues la poesía que se haga en este país sea interesante o muy buena. De hecho, hay bastante poesía, hay mucha que es muy buena, y sobre todo estoy dando cuenta que la gente joven y muchas mujeres pues escriben muy bien, muy maravillosamente. Bueno, ¿qué tal, Pilar? ¿Qué te ha parecido este reportaje del Versódromo? ¿Te lo perdiste? ¿Estuviste? O... Me lo perdí, lamentablemente. Me hubiera encantado ir, pero no pudo ser. Bueno, no se puede estar a todos los eventos, pero bueno, la verdad que fue un día, yo creo que el último día que hizo buen tiempo y la verdad que lo disfrutamos. Y bueno, también disfrutamos en el primer programa con vosotras, con Laura, contigo y con María. La verdad que... Ya no salgo de aquí, ya se ha vuelto esto mi casa y ya no me quiero ir. Pues bueno, pues habrá que dar curso a tus movidas mental poéticas o como queramos llamarlas. Pues no, se me está ocurriendo que, bueno, Tapas y Fotos es un garito de poesía también, que organiza jams de poesía. Y bueno, ahí creo que vamos el jueves 19. Lo que no sabemos es la hora, pero bueno. La hora nos la estamos imaginando más o menos. O sea, si son las 9 va a empezar a las 10. Si es las 8 va a empezar a las 9. Eso, si es las 10 a las 10 y media por ahí. Entonces, bueno, ya pues os traeremos el cartel y eso. Y bueno, en principio pues va a ser una jam con poetas invitadas, Pilar y... con nombre artístico Guadicea, Laura Navarrete y María Pámpanas. Y bueno, y luego pues todo el que quiera apuntarse pues va a tener su hueco ahí para recitar. O sea, la jam está para eso, para que tú pruebes tus propios poemas
y sientas la adrenalina del público. Como tú también, ¿no? Porque has traído por aquí el lenguaje de la gravedad, que, bueno... Sí, es mi próximo poemario. ¿Que el lenguaje se cae o como los relojes de Dalí? O... Es un poco saber escuchar, saber estar en silencio y saber escuchar lo que la naturaleza te dice. Qué buena inspiración. Y pues ¿te elegimos uno o ya más o menos tienes así uno que te apetece leer hoy? No, venga, sí. Elige, a ver qué sale. Así no me hago cual. Responsable, sí. No, para nada. Bueno, aquí... Esto se puede desatar... ¡Uy! Esto sí es amargura. Bueno, he ido a andar con el poema triste. Bueno, pues a la aventura. Este es un poema que está dedicado a todas las personas transgénero. En su escondite, mientras el líder cuenta hasta 100, el pequeño Adán se disfraza de mujer. ¿Empiezo otra vez? En su escondite, mientras el líder cuenta hasta 100, el pequeño Adán se disfraza de mujer. Desentierra el rosa y lo devuelve a su castillo. Desempolva los vestidos y se siente ella. Ella frente a la escopeta, ella frente a la sorpresa. Adán siente que el sol le persigue, dejando libres los botones, adornándose con flores. Adán sobre la hierba, el sol. Adán en su paraíso purpurina con su voz de agua adolescente afeita los primeros pelos de su barba. Intenta ser un hombre decente. Adán, futuro patriarca, come carne ante la amenaza mano abierta de su padre. Adán engulle a Eva y la mastica, devolviéndola al bolo alimenticio, a la basura del espejo hecho pedazos. Adán ama a la mujer desde su propia construcción, se siente puente entre el yin y el yang y siente ese camino tan hermoso. Adán tropieza con las piedras que impiden ver la verdad bajo las lágrimas que aran el éxito triunfal de estar equivocado. Adán crece vaciando armarios de ropa de su madre, aquellas noches que ella sale con caballeros a los que no le gustaría parecerse. Adán no quiere ser la mano que golpea y acaricia, la voz grave del televisor vecino, el bostezo vacío del sofá. Adán no quiere ser el pan sobre la mesa, prefiere ser la flor que lo armoniza. No quiere descomponer su cuerpo, no quiere definir la belleza de su caos. Adán, funambulista transgénero, conserva intacta la huella del precipicio en una urna de cristal. Bueno, pues para nada triste, yo la he visto una poesía muy vital. Bueno, no, la he definido mal, así, pero claro, no sabía lo que ibas a leer, perdóname. No, justo has abierto por una frase de Nietzsche, o sea, no tenía nada que ver con el poemario, tenido muy mala suerte, pero bueno, sí, pues nada. Me apetecía leer algo sobre ese tema y bueno. Pues mira, ha llegado el momento y yo creo que ha encajado bien, ¿no? En ese mundo de... Esperemos que sí. En ese mundo abierto a las personas, a la poesía social y, bueno, poniendo aquí Pilar su granito de arena. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a poneros un reportaje de Genoma Poético, que hace entrevistas intuitivas, creo que a Pilar le ha caído... Sí, la verdad que sí. Y bueno, son unas entrevistas muy entretenidas. Esta la grabamos en El Matadero, un espacio abierto a la cultura. Y bueno, esperemos que os guste. En esta primera es con Alberto García Teresa, un poeta que está metido en la poesía, pero al 100%.
Y bueno, más del lado de la poesía de crítica social, bueno, mejor definida poesía de conciencia crítica, coordina disidentes, y aquí os dejo con Entreversos de Genoma Poético, Alberto García Teresa. Jiménez, Llanar, Olivero Girondo, Mil Vins, Enrique Falcón, Lao Tse, Jorge Richman, Ursula K. Le Guin, Zygmunt Bauman, Murray Bookchin. Las increíbles y suburbanas aventuras de la Brigada Poética. Hay que comerse el mundo de entalladas, oxígeno en lata, arrasando vértebras, peripecias de la Brigada Poética en el reino de los autómatas, poesía de la conciencia crítica y disidentes. De mis dudas. Amar. Dicción clara, que no olvide el componente de oralidad en el ritmo, y que aprovecha al máximo la evocación de su imaginería. Lo colectivo como herramienta para construir otro mundo. Negarse a entrar en las dinámicas mercantilistas. Imprescindible para poder escuchar. Painkiller, de Judas Priest. En la asamblea. Hay que comerse la vida de entalladas. Las que tengo me componen. No jurar. Tierra y libertad, de Ken Loach. Rojinegro, que dentro encierra el violeta y el verde. La revista de poesía crítica, Caja de Resistencia. Verbal y no verbal. Manual de lecturas rápidas para la supervivencia. www.novo50.org/NLRS. Poemas globo. Poemas que necesitan que le insuflemos aliento, que pongamos algo de nosotros dentro para poder cobrar volumen. Tantos construyendo cerrojos y tan pocos buscando llaves. We'll be right back.
Pues nada. La poesía no es una matriótica, esto es un poco mono. Me parece si... Pero bueno, si yo estoy aquí escribiendo mis cosas y vienes tú aquí a cortar. Pero estás poniendo unas frases que están ya muy manidas y vistas. Te voy a retar a que voy a poner tres palabras en la pizarra y quiero a ver si puedes improvisar un poema con esas tres palabras. ¿Qué te parece? ¿Te atreves? Bueno, ¿qué nos apostamos? ¿Qué nos apostamos? Pues una ronda de cervezas para todo este genial equipo. Venga, va. Pero la pagas de verdad, ¿eh? Sí, lo mismo dijo. Bueno, pues la primera que voy a poner... Antidepresivo. Me lo he comido ahí un poco... La segunda va a ser replicante. Y la tercera, angosto. A ver qué puedes hacernos improvisando sobre esto. Joder, ¿nos lo lees para que...? En un desierto angosto de momias replicantes, el único antidepresivo es romper la rueda, morder la propia lengua y liberarse en el zapato ajeno. Pues joder, mordida la que le has metido a mi cartera ahora mismo, porque voy a tener que invitar a todo el equipo a cerveza. Pues sí, porque te ha salido un poemón y yo creo que eran jodidas las palabras. Bueno... Es que soy admiradora de Blade Runner. Ah, amiga mía. Así yo creía que te iba a pillar por ahí. No. Y al final, sí, señora. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué hacéis por aquí? Pues aquí, picándonos un poco, sí. Retarnos. Es que no se puede dejar solo, ¿eh? Sí. Pero te queríamos retar a ti también, Carlos. Uy, yo no, yo ya... Yo ya estoy ahí con mis rimas, ahora espero que me sienta a gusto y lo de improvisar, bueno. Bueno, algún día sí, a ver, un día nos podíamos pasar por Diablos Azules ahí a... Por supuesto, a saco, a improvisar. Que improvisan los martes en sus jam, improvisan y bueno, pues siempre, no sé, da espacio para la creatividad. Sí, no sé, sí, desde luego. O para que salgan ahí todas las paranoias del mundo. También puede ser. Sí. Pero nada, pues ya hemos llegado al final del programa de hoy. Entonces, bueno, si tenéis así alguna cosa que decir o algo que queráis anunciar, así algo especial, porque yo tengo dos cosillas. Y bueno, este jueves 19, en la calle Leganitos, la Asociación Española de Escritores y de Artistas y Escritores, pues presenta su libro Ley de Olmeda, Crisis en Verso y Lucha, que bueno, suena a lo que es. El recorrido, el recorrer una crisis que ya viene, bueno, de hace unos años y tal, pues a través de poemas. Entonces, claro, es mucho curre, mucha poesía y, bueno, pues todo el que se quiera acercar, pues entrada gratuita, lo de siempre, y buen ambiente poético. Y, bueno, para este viernes, viernes 19, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos en no, la casa... el 19 es el siguiente viernes. Sí, para el viernes 13... Para este viernes 13, además, día de miedo y terror, pues Bolo García presenta su libro La Casa Encendida y, bueno, en realidad lo va a presentar Bárbara Ucalele, que es la editora de la colección
donde ha sacado Bolo García su libro El charro roto, de Jorge Negrete. Y bueno, yo creo que va a estar bien. En Telecanos vamos a lanzar allí con las cámaras a cubrir ese reportaje. Bueno, estará también pues Charro Fierro, de la editorial Gurgay Fierro Editores. Y bueno, yo creo que tiene buena pinta, así que si os animáis también a ir, pues esa, sí, esa es mi propuesta. Pues allí nos veremos entonces. Viernes, ¿no? Viernes 13 a las 7 de la tarde. Y tú, Pilar, ¿tienes así alguna cosilla que...? No, ya, la verdad, sí, que no. Agradecer, sí, a este espacio la posibilidad de presentar estas cosas, y nada, que animaros a participar con un show de rimas, que mola un montón y nos lo pasamos súper bien. Y improvisar, ¿no? Improvisar, este tipo de cosas. Pues nada, y yo nada, creo que para cerrar estaría bien, ya que hemos estado viendo el reportaje del Versódromo, pues vamos a cerrar con un sketch de la mano de Scandal Jet, que lee una poesía del libro de Nares Montero, y bueno, es ahí un totus revolutum, que a mí la verdad que me ha encantado. Así que con ese sketch nos despedimos. Ya presiento que estoy un poco viejo para enfrentar batallas que me alejen de la sola prisión que siento mía. José Zúñiga. Yo veo Teleca, la televisión con más versos que ver.